La propuesta ha sido intervenir acá en el municipio, todo lo que ha sido el hall, el patio y todas las áreas municipales de acá, con folletería y afiches y la bandera nuestra de Ni Una Menos. Y la idea es un ratito antes de la una poder juntarnos acá con los compañeros para hablar de esto, ¿no? Que lo que está pasando y que más allá de que acá no se haga el paro por el horario, pero sí que es una movida importante y que necesitamos tomar conciencia también en el municipio, todas las áreas, no solo el área de la mujer. El municipio está incorporado en esta problemática como toda la sociedad y es lo que esperamos también esta tarde, que siempre las marchas es lo que decimos, vamos un poco los mismos y las mujeres que trabajamos el tema, en realidad es un tema social, cultural, que el cambio tiene que arrancar desde ahí, por eso esperamos que acompañen a pesar del mal tiempo que tenemos hoy. Es una propuesta interesante, ¿no? ¿Qué pasa con la comisaría? La verdad es que estamos a la espera. Se suponía que octubre era el mes donde debía estar ya solucionado y estar en funcionamiento. Es lo que yo siempre aclaro, no es que con eso esperamos que sea una solución definitiva al tema, pero sí es una herramienta que nos va a servir mucho para ordenar, para que las causas estén todas en un solo lugar, no tengamos que andar de buscando en cada fiscalía. Creo que va a agilizar el procedimiento y bueno, es necesario. Es una herramienta más, no la única ni la definitiva, pero que es necesaria. Y hoy por hoy... Por hoy, ¿qué herramientas tiene la mujer cuando sufre alguna violencia de género? ¿Dónde debe dirigirse? Se puede acercar al área de la mujer, que está ubicada en calle Day 535, en planta alta, o llamarnos por teléfono 442-2482. Hay un equipo de profesionales, de psicólogos, abogadas y trabajadores sociales. Es todo con privado, puede ir tranquila, nadie la va a obligar a hacer nada que no quiera. Lo que hacemos es acompañar en el proceso. Si ella quiere realizar denuncias, se la va a acompañar. Si no, es su tiempo y su proceso, lo vuelvo a repetir. Nadie obliga a nadie. Así que ahí la esperamos para que pueda aclarar todas sus dudas y acompañarla en lo que sea necesario.